A ver, Edward, esto así, ¿no? Astrid, es lo que acordamos. No pasa nada por cambiar de opinión. Necesitamos un pedestal más alto, ese casi ni se ve. Vale, vale. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, y hacedlo bien. Este sí, este me gusta mucho. ¿Estamos listos? ¿Sí? Adelante. Vamos, con cuidado. Muy bien. Un poco más a la izquierda. Muy bien, despacio. Cuidado con el molde. ¿Me dais un miedo? Muy bien, así, eso es. Despacio, a su sitio. Eso es. ¿Crees que estará listo en 2 días? Más nos vale. Dani, enciende las luces. Sí, Edward, estará listo. Vale, vale. Apagamos todo, por favor. ¡Joder! ¡Carlos! Espero que no sea la típica broma de mal gusto. En serio, los artistas que conozco están fatal. Astrid, la señora Darmentier, escenógrafa de la exposición. ¿Qué ha pasado? Ha habido un problema con el molde. Bueno, pues lo descolgamos y lo abrimos para ver qué hay. No, no tocaremos nada. Capitán William Henry. Chloe, asegura la entrada al museo. No sabemos qué vamos a encontrarnos. Tranquilo. Al lado Guantánamo parecerá un colador. Se nos echa la fecha encima. ¿Qué no vamos entiendo a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué será? Sí, soy yo. Estoy en el museo de la piscina de Roubaix. ¿Me envías a la científica? Hola, Caroline Flamand. Bienvenida a Lille, comandante. Comandanta. Es por ahí. Gracias, capitán. Le han reservado una habitación. Lo sé, pero he reservado una en el Esperanza. Tranquilo, voy a pagar la diferencia. No empeorará el déficit del ministerio. Mire, capitán. Yo no he pedido venir. Son órdenes de arriba.
Entiendo que esté decepcionado. El caso era suyo. Pero bueno, trabajaremos juntos y no voy a fastidiarlo. Cuanto antes se resuelva el caso, antes me iré. Está claro. Así es. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Hola, Pascal Verdier, sustituto del procurador. Gracias por venir. Bueno, no hay de qué, pero no he tenido otra opción. Señora Rías, director del museo. Señora. Hola. ¿Cómo va eso, Daniel? El hastío es un siglo y la muerte un instante. En este caso, un instante muy corto. Comandante Caroline Flamman. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Es lo que le decía al capitán. Debió agonizar un instante. El asesino se ensañó. Recibió varios golpes con un objeto punzante, como una herramienta para esculpir. ¿Y por qué lo encerraría en el molde? Buena pregunta. ¿Sabe lo que es, capitán? No. El molde de Ermenguer. ¿De quién? Ermenguer, una figura histórica de Lille. Lo siento, soy de Burdeos. A ver, si no recuerdo mal, cayó en una emboscada cuando atravesaba Flandes con su marido, Salver. Eso es, el príncipe de Dijon y su gente huían a Inglaterra para escapar de las revueltas alrededor del año 600 después de Cristo. Corríjame si me equivoco. Fueron masacrados por Finaer, su enemigo, y Ermenguer fue la única que consiguió escapar. Se refugió en casa de un ermitaño y dio luz a su hijo, Lideric. Disculpen, pero no veo la relación. Espere, ahora va. 20 años más tarde, Lideric descubrió la verdad y en un duelo mató a Finaer con varios golpes de espada para vengar a su padre. ¿Venganza? Es una hipótesis que no podemos descartar. El asesino que quiere vengarse del escultor, ¿por qué? ¿Qué esconde su vida privada? Tenemos que descubrirlo, capitán. ¿Tiene alguna idea? ¿De la hora de la muerte? Hace unas 15 horas, pero tendría algo más preciso tras la autopsia. ¿Veis estas heridas de aquí? Por aquí ha perdido toda la sangre. ¿No estaba muerto cuando lo metieron en el molde? Caliente estaba, seguro. Comandante, voy a tener que irme. Si me lo permite, creo que se equivocan con la teoría de la venganza. Morán no mató nunca a nadie. Era, ¿cómo decirlo?, parte de la ciudad, discreto, sin antecedentes. Era una figura emblemática de la cultura de Lille. Vale, he entendido el mensaje. Aunque sé por experiencia que una víctima tan plana suele esconder un lado oscuro, pero no tengo indicios. Está claro que era una persona de bien. Manténgame informada de la investigación. Es mi número personal. Sean discretos, comandante. No se puede estar más tensa. ¿Había trabajado con ella? Sí. Creo que es su primer gran caso. Oh, eso lo explica todo. Procederemos con cautela. ¿Para eso está usted? Bueno, interrogue al personal, a los vigilantes. ¿De dónde viene el molde? ¿Quién ha tenido acceso a él? ¿Cuándo llegó al museo? Comandante, ¿se va? Sí. A tomar el aire. Sí, mamá. ¿Todo bien? Bueno, estoy en nuestra calle. Es increíble, no ha cambiado nada. Por un caso. Han matado a Morán, el escultor. ¿Ah, sí? No, no me creo que no quisiera esculpir los ángeles de la tumba de... Hasta que cerremos el caso. Me quedo en el Esperanza. Me da igual lo que cueste. No he vuelto a Lille para quedarme en un hotel de mala muerte. Sí. Sí, vale. Un beso. ¿Estás bien? He perdido las llaves. Mi padre me va a matar. Me llamo Astrid, ¿y tú? Caroline. Toma. Gracias. Voy a hablar con tu padre. ¿Sí, capitán? No se moleste, soy de Lille. Sabré orientarme.
Hola. Señora. El despacho del capitán Henry. Primer piso. La caja llegó al taller de Morán ayer a última hora de la tarde, entre las 7 y las 8 y media. ¿Cree que el cadáver del escultor ya estaba dentro? El molde se instaló nada más llegar y Morán llevaba una semana sin aparecer por el museo. Confiaba en su escenógrafa. ¿Y ya está? El equipo andaba con prisa y un tal Oscar supervisó el transporte del taller al museo. ¿Lo ha interrogado? No, ha cogido un tren a primera hora para París. Tenía que recoger unos certificados. Joder, espero que no se haya alargado. Le presento a la teniente Chloe Greenberg. Hola. Comandante Flam. Hola. He enviado a la científica al taller de Morán. Al menos sabremos si es la escena del crimen. Excelente iniciativa. Es muy guapa. Gracias. Y tengo cerebro. Eso está bien. ¿Café? Sí. Así que es usted de Lille. Sí. Nadie es perfecto. Esta mañana me he impresionado con la leyenda de... Erminger. Sí. Pero hay algo que no cuadra. Si a Morán lo mataron en el taller, quiere decir que nadie se preocupó por él esa noche. ¿No tenía mujer, amantes, marido, hijos o un perro? Tenía mujer, Violaine Morán. Vive en Bélgica, residencia de la pareja, aunque sospecho que es por razones fiscales. ¿No vivían juntos? Sí, pero cuando él trabajaba, dormía en el taller. He citado a la escenógrafa. Organiza las exposiciones de Morán hace tiempo. Por favor. Gracias. Caroline, esto no me lo esperaba. Astrid. Astrid Darmentier, mujer. ¿Tanto he cambiado? Sí. Siéntate. Parece que conocías bien a Morán. Bien, bueno, trabajaba para él. Pero no te pienses que había nada entre nosotros. Yo no pienso nada. Has vuelto y no me has dicho nada. Mira, estoy aquí por la investigación. Prefiero que nuestra relación no sobrepase estos límites. ¿Cuándo viste a Morán por última vez? Hace 2 o 3 días para concretar los detalles de la exposición. ¿2 o 3? 3. ¿Y cómo estaba? Tan engreído como siempre, señal de que todo estaba bien. ¿El molde en el que lo encontramos se iba a tener que abrir? No. Se iba a exponer cerrado detrás de la escultura de Erminger, con un juego de luces y un diaporama que nos llevaría al nacimiento de Lille. Es un buen escondite. ¿Qué hacéis luego con ellos? Los guardamos en un almacén para hacer otras esculturas. ¿Relacionas la leyenda de Erminger y el cuerpo de Morán encerrado en el molde? A priori no. La leyenda habla de venganza. Continúa. ¿Quién era Morán? ¿Un violento? ¿Un cínico? ¿Un egocéntrico? ¿Un perverso? ¿Un cabrón? Un artista. Siempre metido en el taller de sol a sol. Esta exposición en el Museo de la Piscina de Roubaix era su sueño. Gracias. Por mi parte ya está. Una última pregunta. Oscar, su asistente, ¿cuándo vuelve? Oscar es mi hijo. ¿Qué quiere de él? Él metió el molde en el camión. Sí, no pasa nada. Lo tengo de prácticas en mi equipo. Está estudiando Bellas Artes. Pero no has dicho cuándo vuelve. Si no pierde el tren esta noche, ¿por qué? Porque tendremos que interrogarlo. Pero... está bien, señora Darmentier. Puede irse. Si cambias de opinión, sigo viviendo en la casa de mis padres. ¿Recuerdas el miedo que teníamos cuando escuchábamos los gritos de las monjas? No. No me acuerdo de nada. No has cambiado. Sigues igual de tostón. No quiero ser indiscreto, pero ¿qué relación tiene con esta mujer? Si le preguntan, dirá que no sabe nada. Gracias, capitán. Hasta mañana, comandante. Oh, mierda. Hola, soy William Henry. Deje su mensaje. Capitán, me he dejado la maleta en su coche. Si tuviera la amabilidad de venir a traérmela, le estaría muy agradecida. Gracias.
¿Qué haces aquí? Como no me contestas, he venido. Me llamas cada 5 minutos. ¿En serio? Antes te gustaba. Escucha, Morán está muerto y yo tengo un caso. ¿No ves que ya no hacemos nada juntos? No tenemos el mismo horario de trabajo. Has cambiado, no eres igual conmigo. Si has conocido a alguien, dímelo. No me vengas con eso, Julián, no. Ya estoy bastante cabreado. Por una vez que podía demostrarles mi valía, me han puesto una... Oh, no. Se ha dejado la maleta. Esta noche es el cumpleaños de Patrick. No estoy de humor para escuchar sus tonterías, así que búscame una excusa. ¿Prefieres llevarle la maleta? No, pero es mi superior. Estoy obligado a llevársela. Vete tú y vuelvo allí. ¿Vale? Gracias, lo siento. De nada. Y lo de Astrid Armentier era mi mejor amiga. Hasta que me fui de aquí. No terminamos muy bien, así que ha sido raro volver a verla. Entiendo. Buenas noches, adiós. Gracias. Capitán, ¿podría recomendarme algún restaurante para esta noche? Hace 20 años que no vengo y no quiero que me timen. Sí. Me encantaba el mercadillo. Mi madre me ponía un puesto. Vendía discos y libros para comprar nuevos. Seguro que nos vimos alguna vez. Yo solía ir con mis amigos. Vaciábamos los trasteros y lo vendíamos todo. Gracias, pero no tenía por qué haberme invitado a cenar. Por eso mismo lo he hecho. Está guapa cuando sonríe. Tenemos que desmenuzar la vida del escultor. ¿Tiene que ser hoy? Sí, o tiene otra cosa mejor que hacer. No. Es broma. Vamos a ser un buen equipo. ¿Quiere que la lleve? No, vuelvo andando. Vale. Buenas noches. Sí, buenas noches. Espero no perderme. ¿Os creéis que soy tonto? De verdad, no lo hemos robado. Se han caído en nuestra mochila. Se lo juro, señor agente. Había una mujer muy gorda que iba tirando cosas al pasar. Lo que yo decía, ¿os creéis que soy tonto? Según el forense, Morán murió entre las 5 y las 6. ¿La autopsia no dice nada más? Que había bebido. ¿Era alcohólico? No, el hígado estaba normal. He repasado un poco su vida esta noche. Familia modesta, su padre murió cuando él era pequeño y lo crió su madre. ¿Sabe a qué se dedicaba? Era modelo. Yo tampoco conseguía dormir. Aquí tenemos un buen ejemplo de ascenso social. Sí. Hola. Comandante Flamand, Capitán Henry. El señor Janssens, mi hombre de confianza. He venido en cuanto me he enterado. La señora Morán está muy afectada por la muerte de su marido. No quería que estuviera sola. ¿Qué ha pasado? ¿Tienen alguna pista? No, aún es pronto.
Señora Moran, ¿puede hablarnos de su marido? Por favor. Gracias, Bayani. Moran. Le gustaba que lo llamaran por su apellido. Moran vivía en un mundo paralelo, el suyo. Siempre en un proceso de creación. No sé quién podría odiarlo hasta el punto de matarlo. Estaba a punto de preguntarle lo mismo. No lo sé. Le he estado dando vueltas a la cabeza toda la noche. ¿Habló con él el día que murió? Sí, como siempre. Lo llamé por la tarde. Pero estaba trabajando, así que la conversación no duró mucho. ¿Qué hora era? Entre las 4 y las 5. Estaba tan estresado con la exposición. Si lo hubiera sabido. Igual le parezco ruda, pero esto nos va a ahorrar mucho tiempo. ¿Tenían problemas de pareja? Oh. Teníamos una forma de funcionar muy particular, si es a lo que se refiere. Con los años yo acepté que su arte era más importante. Yo tomaba lo que me daba. ¿Tienen hijos? Sus obras, sus esculturas son nuestros hijos. Ah, sí. Moran quería presentarse al concurso de la Marianne. Puso un pequeño anuncio en el Bellas Artes. Yo fui y nos conocimos. Fue un flechazo. Yo era su primera musa. El busto no fue seleccionado, pero yo encontré al hombre de mi vida. Dígame. ¿En qué época esculpió Erminger? Hará unos 20 años. Fue su primer encargo para la ciudad de Lille. Un paso hacia el reconocimiento de su talento. Estaba muy orgulloso. Astrid Armentier quiere presentarle sus condolencias. ¿Tienen más preguntas? No, de momento no. Le pediría que no dejase la ciudad. Oh, sí. Hola, Astrid. Avísenme si necesitan algo. Gracias. Sí, muy duro. ¿Seguro que no quiere? No. No me fío de ese abogado. ¿Por qué no? Manos húmedas y mirada esquiva. Sí, no ha sido el apretón de manos más sincero del mundo. ¿Se consolaría con él cuando no estaba su marido? Iba de viuda desconsolada, pero había cierta intimidad entre ellos. Yo estas cosas las huelo. Y faltaba un poco de sinceridad. Yo soy un polibásico. Siempre busco a quien beneficia el crimen. Al no haber descendencia, lo normal es que herede todo ella. Pero no le hace falta. Tiene una fortuna que le viene de familia. Capitán, yo he podido constatar a lo largo de mi carrera que el dinero a veces es mucho más adictivo que la heroína. Hola. Hola. Hola, William. Hola, Solveig. Hola. Hemos encontrado rastros de sangre que han limpiado del suelo y salpicaduras en esa piedra azul. Los escultores trabajan con herramientas peligrosas. ¿Será de una herida? Pues sería muy grande. Los análisis lo confirmarán, pero quizá estemos en la escena del crimen. Sin embargo, no hemos encontrado la herramienta que utilizaron como arma. ¿Y su móvil? Tampoco. Déjeme pasar. ¿Qué hace aquí? Por favor, su amiga. Déjeme. Está bien. ¿Qué haces aquí? Violaine Moran me ha pedido que catalogue las obras de su marido. Estará triste, pero es perseverante.
Si queremos evitar falsificaciones, tenemos que anticiparnos. Además, con la crisis se roba y se vende en los mercados paralelos, como en el caso Rodán. ¿Tan cotizado estaba? No solo lo estaba, sino que su valor se va a disparar. Un artista muerto es más caro que uno vivo. ¿Y basta con matar a un artista para aumentar su valor? Seguro que ya ha pasado. Vale, haz tu trabajo, pero no toques nada. Si es por mis huellas, ya deben estar por todas partes, ¿no? Espera. La piedra azul. ¿Es la última en la que estaba trabajando? Sí, la juventud. Quizá la nuestra. Será su obra inacabada. ¿Y Morán tenía amantes? Seguro. Creación y libido suelen ir de la mano. Le gustaban las mujeres. Podemos interrogar a su última modelo. Qué cosa más fea. ¿Hola? Comandante. Hola. He hablado con la policía belga. Y tenías razón. Alexander Janssens es un especialista en exilio fiscal. Trabaja para los Morán desde hace 5 años. Sobre todo para Violaine. Ella es quien gestiona las cuentas. ¿Por qué es rica? Por la industria textil. Sus abuelos se diversificaron en la distribución. Una pobre niña rica. ¿Estaban en Bélgica el día que mataron a Morán? Eso dicen. Pero yo no estaba allí para verlo. Bruselas está a solo 1 hora en coche de Lille. ¿Cuál sería su móvil? ¿Que estuvieran locos el uno por el otro? Morán, un problema que hay que suprimir. Y llaman a un asesino que les hace el trabajo por 10.000 euros. ¿Cuánta imaginación? Si los 3 cerditos no se la comen, llegará muy lejos, ¿sí? Comandante, nos esperan. Oscar Darmentier. ¿Tú no estarás celosa? Pues no. Así que está de prácticas en el equipo de su madre. Sí. ¿En qué consisten esas prácticas? De momento, en mirar y entender la iluminación de las obras. Cómo se le da vida a una escultura. ¿Y por qué fue usted a recoger el molde? Porque andábamos con prisa. Y como no tengo un puesto definido, es la única forma de aprender. Cuando llegaste al taller, ¿qué es lo que pasó? ¿No te sorprendió que Morán no estuviera? Solo pensar que estaba en el molde, me entran escalofríos. ¿Te dio tu madre las llaves? No, no hacía falta. Morán sabía que íbamos a ir. Pero la puerta estaba abierta. Estaba cerrada, pero no con llave. ¿Y dónde estaba el molde? En su caja, junto a la entrada. Y con la ayuda de Thomas, el operario del museo, lo subí a la carretilla elevadora y lo metí en el camión. ¿Y le caía bien Morán? ¿Cómo se llevaba con él? Me llevaba bien. Era muy majo conmigo. Lo conocía desde siempre. Yo iba al taller con mi madre. Para mí era como uno más de la familia. Cuando era pequeño, le preguntaba cómo sabía que había una mujer dentro de un bloque de mármol. Y él siempre se reía. Creo que gracias a él quiero ser escultor hoy en día. A veces me dejaba quedarme. Me ponía en un rincón y podía pasar noches enteras observándolo. Me fascinaba. ¿Te has preguntado por qué lo han matado? Sí. Y sinceramente no lo entiendo. Tenía su carácter, pero como todo el mundo, él no le deseaba mal a nadie. Lo del chico me ha parecido conmovedor. ¿Crees que pasaría algo entre Morán y él? Yo también lo he pensado. Su sensibilidad, su admiración por Morán, su manera de defenderlo. Aunque da la impresión de que Morán estaba obsesionado con las mujeres. Una cosa no quita la otra. Ya. Vuelvo en un minuto. ¡Ey! ¿Cuánto tiempo? Ya te digo, ¿qué tal todo? ¿Pero qué hace? Para ti. Eran estas, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. 2 más. ¿Quiere una, capitán? No, gracias. Venía aquí al salir del colegio. ¿Perdón? Que venía aquí al salir del colegio. Ah. Oh.
Adèle LaForge, 17 años, último modelo del escultor. Vive con su abuela. Comandante Flamand, Capitán Henry. Hemos hablado por teléfono. Gracias. Gracias. Posaba para él durante la semana. 40 euros la hora, mejor que hacer de canguro y es menos cansado. Tampoco será tan fácil desnudarse. Para estas cosas no se tiene pudor. ¿Moran intentó sobrepasarse alguna vez? No. No me iba a tirar a un abuelo de 60 años. ¿Conocía a su mujer? Socorro. No dejaba de llamarlo. Pero a él no le gustaba que lo molestaran. Se ponía malo. ¿Estás segura de que era su mujer? La amenazaba con el divorcio si no lo dejaba en paz. Solía reírse. Pero la última vez que lo llamó no le hizo gracia. ¿Cuándo fue? La última vez que posé para él. El martes. El día que murió. ¿Y sabe qué le dijo? No tengo ni idea. No me interesaba. Cuando poso, desconecto. Pero de pronto entró en cólera. Se puso a agitar el cuchillo de esculpir y lo lanzó a la otra punta del taller. ¿Y qué pasó después? Yo me asusté. Me dijo que podía vestirme. Había dejado mis cosas sobre su cama. Cuando volví, había varios billetes donde había estado. No lo vi, estaba todo tranquilo. Cogí el dinero, dije adiós y me marché. ¿Qué hora era? Había niños saliendo del colegio, así que serían las 6:30. ¿No está usted sola? ¿Está su abuela? Es mi gato. Gracias. Voy a tener que dejar de alimentarme a base de patatas fritas. ¿Quieren? No tenía arenero. Ya. Ni gato, seguramente. Pero... no la veo matando a Moran y metiéndolo en el molde. Pesaba 4 veces más que ella. Pudo haber llamado a alguien para que la ayudara porque la había violado. Y Violaine mintió sobre la llamada que hizo a su marido. Sí, y también sobre el tipo de relación que tenía con él. ¿La hago ir a comisaría? No. Vamos a dejarla descansar. ¿Sí, Chloe? Vale. Genial, gracias. Adiós. Mañana sale un artículo sobre Moran. ¿Qué dicen? Muere Víctor Moran y se le cae la máscara. Una antigua modelo del escultor cuenta su calvario. Fue hace 9 años. Nunca había sido violento, pero empezó con tocamientos cada vez más íntimos, como si fuera parte del trabajo. Abusó sexualmente de ella y la violó durante 1 mes. Después terminó la escultura y la echó. Luego ya cuenta su descenso al infierno. ¿Sabemos quién es? No, es anónimo. No citan las fuentes. La sustituta les obligará a decírnoslo. Uh-huh. Y convoca a Violaine Moran. Nos ha dado una visión demasiado angelical de su marido. Sí, la periodista tuvo la delicadeza de informarme sobre el artículo calumnioso que iba a publicar el día de la inauguración. ¿Y su marido? ¿Él lo sabía? No. Decidí protegerlo, como siempre, pero se iba a enterar igual. ¿Cree que son ciertas las acusaciones de esa mujer? A Moran le gustaba que lo admiraran, seducir, enamorarse. Era su fuente de talento. No siga, señora Moran, no estamos hablando de amor. Son acusaciones de violación. ¿Violación? Oh, ¿pero qué dice? Todas esas chicas se peleaban por ser la nueva musa de Moran. Musa, qué bonito. Yo creo que víctima es más apropiado. ¿De veras? Tenía que haberlas visto alrededor de él, coqueteando. ¿Estaba celosa? Lo quería. Me hacía la tonta. Sí, era duro. Pero no tenía elección. Señora, tenemos un testimonio que hace referencia a sus celos. Se ponía usted histérica. Ah, sí. Ya sé de dónde vienen esas acusaciones. ¿De quién? De la pequeña Adèle.
Sí, no se fíen de las apariencias. No es tan inocente como parece. ¿Qué quiere decir? Con su apariencia cándida, sabía exactamente cómo sacarle el dinero a mi marido. Como esa chica que testifica en ese periódico. ¿La conoce? Claro. En su día fui muy generosa con ella para que dejara de acosar a mi marido. ¿Que dejara de acosarlo o para que se callara? Pase. He venido en cuanto he podido. Gracias. El señor Janssens. Llega justo a tiempo. Mi cliente está enfadada por este artículo que mancha la imagen de su marido. No me ha respondido, señora Moran. ¿A cuántas mujeres pagó para comprar su silencio? No estamos aquí para juzgar a Víctor Moran, que yo sepa, ni a mi clienta, sino para saber quién es el culpable del homicidio sobre la persona del señor Moran. Tiene razón. Solo que su comportamiento también pudo haber sido el móvil del crimen. Señora, me da igual lo que hiciera. No les voy a permitir ensuciar la memoria de mi marido. ¿Recuerda quién le hizo de modelo para esculpir a Ermenger? No. No me acuerdo de su nombre. Tenemos que encontrar a la joven que utilizó Moran para esculpir a Ermenger. Vale, Moran abusa de ella. ¿Por qué esperar 20 años para matarlo? Porque puede que no haya sido ella. Sí, volvemos a la leyenda. El hijo que quiere vengar a su madre. Es usted bastante tenaz. No se imagina hasta qué punto. Mierda, la sustituta me ha llamado 3 veces. Sabrá lo de las acusaciones contra Moran. Ya. Bueno, cuento con usted, William. Adiós. Sí, señora sustituta, soy la comandante Flamand, me ha llamado. Creo que William tiene un marrón. No te preocupes, seguro que la próxima vez sacas una buena nota como yo. Gracias, a ver si es verdad. Tú no te preocupes, ¿vale? Vale. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Vaya, has tirado todo. Sí. Si no hubieran matado a Víctor Moran, no nos habríamos vuelto a ver. No he dormido en toda la noche pensando que aún me odiabas por aquella vieja historia. Para ser franca, solo he venido a hacerte unas preguntas. Lo importante es que has venido. ¿Y si te puedo ayudar? ¿Tienes algo para beber? ¿Qué tal tus padres? Bien. Se mudaron a Argentina hace 5 años. Se fueron de viaje a Buenos Aires y se quedaron allí. Papá ha montado una fundación para promover la creación artística de jóvenes talentos y mamá forma comadronas en las barriadas. ¿Por tus padres? Por nosotras. Esto sabe a teta de novicia. Hacía mucho que no escuchaba esa expresión. Bueno, ¿y cómo lo llevas? En mi nueva vida, yo hago las preguntas. ¿Qué relación tenían Moran y su mujer? Oh, ella estaba loca por él. De joven, la verdad es que era irresistible. Pero como artista, yo no me habría fijado en él. Mamá me ha dicho que empezó a esculpir en una empresa de pompas fúnebres. Así es, era un pequeño artesano. Violaine fue la primera en creer en él, se encargó de todo. Financió sus primeras exposiciones, recurrió a sus contactos. El talento llegó más tarde, era un currante. ¿Habría podido querer matarlo si él la hubiera dejado? ¿Un crimen pasional? Es verdad que ella le consagró toda su vida y quién sabe si en su familia él era bienvenido. Todo es posible. ¿Y tú cómo acabaste trabajando para él? ¿Cuando me fui retomaste Bellas Artes? Sí, pero lo dejé pronto.
Mi padre me aduló tanto durante toda mi juventud que en mi cabeza era evidente que tenía un don para la escultura. Inocente de mí. Me gustaba lo que hacías. Ah, gracias. No, mi hijo Oscar sí que tiene un don. Ha aprendido mucho viendo trabajar a Morán. Va a llegar lejos. Eso espero. No es una profesión fácil. ¿Te acuerdas? Tú querías ser cantante. Sí. Calla, calla. Oh. Hola. ¿Ya conoces a Oscar? Ella es Adele, su novia. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Te quedas a cenar? Vale. Venga, hacemos un buen plato de pasta. Oscar, tú pon la mesa. Vale. No era todo tan bonito con Morán. Después de varias sesiones se puso súper pesado. Fantaseaba tanto que acababa siendo enfermizo. ¿Se lo contaste a alguien? Quise hablar con Oscar, pero no quería calentarle la cabeza. Su madre trabajaba para Morán y yo no quería que fuera a partirle la cara. Además, me lo presentó él. No quería decepcionarlo. Oscar sentía admiración por Morán. ¿Él estaba en tu casa? ¿Por qué nos mentiste? Temía que nos acusarais de haberle matado. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Adele, si Morán te obligó a hacer algo que no querías, me lo tienes que contar. Quiso cambiarme de posición y se le fueron las manos. Yo me resistí y lo empujé con las piernas con todas mis fuerzas. Se fue hacia atrás y se cayó. ¿Y después qué pasó? Me insultó y me dijo que no volviera más por allí. Me puse la ropa y me fui a todo correr. Oscar lo sabe. Se lo conté ayer. ¿Desde cuándo tienes una mejor amiga policía? Nos conocimos en el colegio. ¿Por qué no me hablaste de ella? Porque se fue de Lille hace tiempo. Teníamos 20 años. No habías nacido. ¿Y no la habías vuelto a ver? No acabamos bien. Pero ahora ya estamos mejor. Toma. La lista de los modelos de arte entre 1995 y el 2000. Vale. Buena. Voy a ver al amigo del compañero periodista de La Voz del Norte. Que además es muy guapo. Hasta mañana. Adiós. Hola. No, no voy a ir. Sigo en la comisaría y tengo para rato. No, Julian, estoy trabajando. Pero, no me estoy tirando a nadie, estoy en mi oficina, deja de rayarme ya con eso. Pues vete y pásatelo bien, ¿qué quieres? ¿Sabes qué, Julian? Me agotas, ¿vale? ¿Y aquella historia de las monjas poseídas por Satán? Es verdad. La casa estaba construida sobre un antiguo convento destruido durante la Revolución. Y las monjas devotas de Santa Brígida fueron víctimas de misteriosas convulsiones y decapitadas. Ya me acuerdo. Nos moríamos de miedo. Creíamos que vendrían a vengarse. Eso es. Cambiando de tema, ¿cómo están tus padres? Pues mi padre murió de cirrosis hace 10 años y... Oh, vaya. No pasa nada, él se lo buscó. Y mamá se fue a vivir a Grasse con un hombre encantador que cuida de ella. Y fin. ¿Y tú te has hecho poli? Sí. El karma quiere que persiga a los malos. Ah, será mejor que me vaya. Mañana trabajo. Ay, ya es tarde. Ah.
Oh, cuidado, estás un poco borracha. Para nada. Toma, lo dejo. No, aquí. No puedo más, gracias. Siento mucho lo que pasó, Caroline. No estuvo nada bien. No, no estuvo bien. ¿Aún me odias? ¿Por abalanzarte sobre mi novio la noche anterior a mi boda? Sí. Para mí fue una traición. Detenidos por ultraje público al pudor. Fue humillante cuando fui a buscaros a la celda de desintoxicación. Me volví una niñata consentida que se creía con derecho a todo. ¿Cómo se llamaba el tío? Loren. Ah, sí, Loren. No quiero hablar de más, pero no te has perdido nada. Si no hubiera sido yo, habría sido otra. Sí, encima te tendré que dar las gracias. Oh, mi caro. Lo siento. Si supieras cuánto te he echado de menos. Y yo a ti. He pensado mucho en ti y en tus padres. Me salvasteis la vida. El ambiente en mi casa era horrible. Oh, me vas a hacer llorar. Venga, una última y te vas. Vale. Oh, perdón. Perdón. Dime que tu hijo no es hijo de mi ex futuro marido. No. Oscar es hijo de Jack. Era corresponsal. Gracias. Cayó en una emboscada en el Congo y no volvió nunca. ¿Y tú qué? ¿Tienes hijos? Ni hijos, ni marido, ni nada. Todo me sale mal, no sé cómo lo hago. O está casado y no me lo dice. O está tarado y tampoco. O está a punto de irse a trabajar al extranjero. Por los ex. Sí. Anonimato. ¿Y qué la ha animado a testificar ahora? La memoria traumática, la promoción de la exposición, la cara de Morán por toda la ciudad. Además, su marido la ha animado a testificar. Pero Chloé ha confirmado que los dos estaban en París el día que mataron a Morán. Me gusta Chloé, es muy eficaz. Si quiere hacer carrera en París, me la llevo conmigo. Pregúntele. ¿Puede girarse? Perdón. Bueno, en cuanto a Morán, Adele confirma las mismas acusaciones de Sophie, que era un agresor sexual. Pediré a Chloé que identifique a las modelos y compruebe sus coartadas. Hay que comprobar la de Adele y examinar sus llamadas. Tengo la impresión de que nos oculta algo. Y lo mismo con Oscar. Trabaja con su madre en el museo. Sí, pero son muchos y hay muchas salas. Pudo ausentarse sin que nadie se diera cuenta. ¿No ha visto nunca a una mujer desnuda? ¿Comandante? ¿Capitán? ¿Tiene noticias? No exactamente. ¿Alguna pista? Más o menos. La sustituta del procurador ha dicho sí a su solicitud de reapertura del museo. Oh, formidable. Formidable. Bueno, ahora tengo que ver si mantengo la exposición o no. Es delicado. Si siguen saliendo acusaciones... Sí, es bastante delicado. Tampoco podemos renegar de su obra. Todo artista tiene un lado oscuro. ¿Podríamos ver los vídeos de seguridad? Sí, claro. Ahora voy. Vale. Por favor. ¿Es verdad lo que se cuenta de Morán? ¿Nunca notaste nada? Pues no. Si no, habría hecho algo. Tenía fascinación por las mujeres, sí. Rozaba la adoración, pero jamás hubiera pensado que abusaba de ellas. No sé si tú ya trabajabas para él, pero ¿te acuerdas de la joven que hizo de modelo? Pues no sé si fueron varias. ¿Y eso? A veces utilizaba una modelo para la cara, otra para la curva de las caderas o para el contorno de una pierna.
Pues el nombre de la modelo del vientre. Creo que la vi una vez y ya casi habían terminado. Yo acababa de empezar mi colaboración con él. Tendrías que preguntarle a Violaine, ese no es mi trabajo. De eso se encargaba ella, o se encargaba. Me ha dicho que no se acuerda. Oh, cómo me extraña. Entonces no le quitaba el ojo de encima a su marido. Y creo recordar que esa joven era muy guapa. ¿Crees que él la...? Yo no creo nada, mi trabajo es presentar pruebas. Han descubierto quién mató a mi marido. ¿Podemos hablar? Sí, pase. Creo que usted cerraba los ojos ante el comportamiento de su marido. Esas jóvenes no dieron su consentimiento. ¿Cree que yo no he sufrido? Manipuló a las más frágiles y las violó. Las sometió psicológicamente durante años. No tenían elección. A pesar de lo que piense, el dinero no cura los traumas. Lo sé. Se llamaba Eva Novosti. No la olvidaré. Mi marido estaba loco por ella. ¿Por qué nos lo ha ocultado? Porque cuando ella estaba embarazada, también lo estaba yo. Solo que yo perdí el bebé. ¿Y cree que su marido era el padre de su hijo? No tengo ni idea, no lo sé. Le di suficiente dinero para que desapareciera del mapa. ¿Se fue de Lille? No la he vuelto a ver, ni he vuelto a oír hablar de ella. ¿Moran era el padre? La prioridad es encontrar a Eva Novosti. Es de finales de los 70. Es de finales de los 70. Dio a luz en el 98. Dio a luz en el 98. Quizá no en Lille. Ampliemos la búsqueda. Vale, espera. Acabaremos antes. La pongo en contexto, Chloe. Eva tenía 20 años cuando Moran la echó. Estaba desesperada y a punto de dar a luz. Sí, hay que empezar por ahí. Por otras vías. Sí, cuento con usted. ¿Para qué quiere vernos? No lo sé. Eva Novosti, modelo de Moran para esculpir a Ermenger, estaba embarazada de él. Quizá ese hijo haya querido vengar a su madre. ¿No está un poco perdida, comandante? Si no está satisfecha, solo tiene que decirlo y me vuelvo a París. Solo digo que esa historia me parece demasiado obvia. ¿Y la puesta en escena? ¿Qué hacía el cuerpo de Moran en el molde? ¿Usted qué piensa, capitán? Moran abusa de su modelo y la abandona con un hijo. Es un móvil serio. Hoy en día se mata por menos. Si ese hijo existe, le habría bastado hacerse una prueba de ADN. Es más inteligente que matar a alguien. A veces la venganza excluye el razonamiento lógico. Cierto. Me han llamado del servicio de aduanas. Han encontrado 3 estatuas de Moran. En este contexto, tienen que ser robadas. ¿Cuál es su relación? Ustedes dirán. Seguro que es más racional, pero no podemos descartar nada. Evidente. No tiene antecedentes, pero tampoco tiene número de la seguridad social. No aparece en ningún archivo. Así que obvio, Lane Moran nos ha dado un nombre falso o... ¿O qué? O... Eva Novosti es muy bonito. Parece un personaje de novela. Aunque también puede ser un apodo. Si es así, adiós. ¿Y Adele? Adele sale del taller a las 16:44. Luego llama a Oscar. Una llamada de 3 minutos. ¿Le contaría lo que había pasado con Moran? Cierro interrogación. Y no todas las salas del museo tienen cámaras de vigilancia.
Oscar, que no tiene puesto fijo, pasa bastante tiempo en el almacén ese día y desaparece de las cámaras durante 2 horas. Vale. Pero seguid la pista de Eva Novosti. Mientras, yo voy a ver a Astrid, que me acompañará para autentificar las obras que han encontrado. Si son de Morán, doy el aviso. ¿Qué? Nada. ¿Para dónde voy? No sé, no tengo cobertura. Espera, Comín, por ahí. Esperábamos, comandante Flamand. Hola, gracias. Astrid Darmentier, especialista en las obras de Morán. Es por aquí. Gracias. Las esculturas están por ahí. Gracias. Veo una aquí y otras 2 por allí. Es una obra original de Morán. Y creo que esas 2 también. El robo es reciente. Estaban las 3 expuestas en el Museo Burdel de París. Volvieron al taller hace poco tiempo. No lo entiendo. Morán no me había informado de su desaparición. Quería exponerlas en el Museo de Roubaix. Después cambió de opinión. Vale. Me embalan las 3 estatuas y las envían al laboratorio para analizar. Es bastante urgente. Insistan. Muy bien, comandante. ¿En el instituto no te atrevías a levantar la voz? ¿Te acuerdas? Desde que un profesor me interrogó empecé a tartamudear. No me salía. Tu facilidad para hablar delante de todos me fascinaba. Sobre todo para decir tonterías. William, son las originales. Las han robado del taller recientemente. Está todo patas arriba. Hay que investigar al dueño de la mansión. Vale. Llamo a la sustituta ahora. Vale. Hola. Hola. Hasta mañana. Hasta mañana. Estoy reventada. Sin comentarios. Me pregunto qué crédito debemos darle al robo. Morán nunca cerraba la puerta trabajando. Aunque fuera tarde, no podemos descartar que fuera un robo que se complicó. Habría habido una pelea y habría dejado rastro. ¿Qué tiene de los propietarios de la mansión? He hablado con el notario Kerestellán. La mansión pertenece a los Delestrade, una familia del norte. ¿A qué se dedican?
Guetan de Lestrade es empresario y Philippe de Lestrade, coleccionista de arte. Explica la presencia de esos objetos, pero no de las estatuas de Morán. Y ninguno tiene antecedentes. Vamos a investigar al coleccionista. ¿Qué sabemos de Novosti? Chloe ha examinado las redes sociales, ha cruzado varias bases de datos, pero es como si no hubiera existido. Quizá la señora Morán haría que la mataran. ¿En serio? Sí. Se me acaba de pasar por la cabeza. ¿Quiere tomar algo? ¿Por qué? Me he perdido algo que celebramos. Le aseguro que no es mi tipo. Pero tiene algo que me atrae. ¿Cuál es su tipo? Los tíos. Ah, claro. De acuerdo. Siempre me han dicho que tenía un lado masculino, pero esto... Es su lado femenino el que me atrae. No es algo que me digan a menudo. Hola. 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 ¿Tiene relación con el caso? Eso nos preguntábamos. Hace una semana, Chloe recibió a una mujer que vino a denunciar la desaparición de su hija. Parece que salió a la compra y no volvió. Su madre no la localizó. Tenía el móvil apagado. La descripción se corresponde con el cadáver encontrado. ¿Cómo se llama? Si es ella de verdad, Eve Montale. ¿Eve Montale? ¿Nuestra Eva Novosti? No me quiero adelantar, pero es probable. Tenía un mal presentimiento. Sabía que le había pasado algo. Señora Montale, ¿su hija posó para el escultor Víctor Morán? Ese señor es un monstruo. No tenía que haber vuelto a Lille. Le destrozó la vida hace 20 años y ahora la ha matado. ¿Qué le hace pensar eso, señora? Lo sé. Vamos a empezar desde el principio. Su hija era modelo, ¿no? Quería ser actriz, pero eso no es una profesión. Mi marido era ruso, le encantaba Dostoyevsky. Y su mujer se llamaba Novosti. Por eso nuestra hija eligió ese apellido. ¿Sabe cómo conoció a Morán? Salía mucho y no me contaba todo lo que hacía. Era muy guapa. Se fijaría en ella, en un bar o por ahí. Yo veía cómo cambiaba día a día. ¿Cambiar? ¿Cómo? Eve tenía el temperamento de su padre, le encantaba salir. Y se quedó embarazada. Decía que el escultor iba a reconocer al niño. Ya ve, yo ya sabía que no. Somos de mundos distintos. Cuando ya no la necesitó más, le dijo que lo había engañado y que el hijo no era suyo. Así que se vio ella sola con su hijo. Y mi marido la echó de casa. Mi pequeña Eve era una chica rencorosa, orgullosa. Cortó la relación con nosotros. No he sabido nada de ella en 20 años. ¿Sabe qué pasó con el bebé? ¿Cuándo volvió a Lille exactamente? Hará unos 10 días. Apareció por la noche. Si la hubiera visto por la calle, no la habría reconocido. ¿Estaba sola? Lo
primero que le pregunté fue a ver cómo estaba su hijo. Me dijo, no te preocupes, todo va bien, es feliz. ¿Es un chico? No me dijo más, no quería hablar del tema. ¿Y por qué volvió? Creo que estaba en la calle. ¿Sabes si volvió a ver a Morán? Sabía que iba a hacer una exposición en la piscina de Rubé con su estatua de cuando estaba embarazada. Sí, Ermenger. Me dijo, va a pagar todo lo que me hizo. Hola, señor. Hola. William. ¿Son dos? Sí. Perfecto. En cuanto a lo de anoche... ¿Qué quiere decirme? No se sienta incómodo. ¿Vamos a comer? Vale. Gracias. Gracias. El plato del día es una carbonara. Perfecto. Flamenca. Uno de mis mejores recuerdos de la infancia. Que sean dos. Bueno, ya he podido pasar entre ellos. Todas las hipótesis son posibles. Ev llega a su casa, lo amenaza con arruinar su reputación, se calientan y Moral la mata. O al revés. Ella llega, él está odioso y despreciable y ella lo mata. Uh-huh. Tiene que haber una tercera persona en la historia, porque los dos están muertos. ¿Cuándo tendremos los resultados de la autopsia? Me tiene que llamar el forense. Vale. ¿Y no hay forma de saber qué pasó con el hijo? Creo que se equivoca con esa historia. ¿Por qué iba a querer el chaval matar a sus padres? No tiene sentido. Bueno, no sé. Vale, tiene razón. Estoy obsesionada. Hola. Es usted la que lo acapara día y noche. Comandante, le presento a Julián, mi chico. Caroline Flamand. Encantada. Igualmente. Si quiere, puede comer con nosotros. No quiero molestar. Tendréis mucho de qué hablar. Pues estamos con un doble homicidio, así que ya, sí, mucho. Sí. Recuerdos a tus amigos. Sí. Lo siento. No, tranquilo. Lo pasamos bien y ya está. No hay más. Para mí fue más. Y él es un poco más, un poco menos. Conocí a Julián hace 5 años. Fue un amor a primera vista. Ahora la relación se está muriendo, pero ninguno da el paso. Y esto para la parejita. Carbonada flamenca. Gracias. Buen provecho. Gracias. La autopsia de Edmontaine. Perdón. Venga, cuenta. Vale, murió hace 4 o 5 días. Pero, según lo que dice su madre, podemos deducir que Edmontaine murió... el mismo día que Moran. ¿Cómo lo sabe? ¿Causa de la muerte? Varios golpes violentos y repetidos en la parte posterior del cráneo con un objeto redondeado. ¿Ella también murió en el taller? No, comandante. La científica lo tiene claro. Han comprobado todos los indicios. Si Edmontaine hubiera muerto allí, lo sabrían. Y más con la sangre que perdió. Vale. Bueno, a ver. Mueren los dos el mismo día, pero no en el mismo lugar. Aunque no fuera con la misma arma, murieron los dos golpeados con mucha ira. Puede que fuera el mismo asesino o una coincidencia. Desarrolla. Muy bien. Adele es acosada por Morán. Llama a Oscar, este llega y se queda en shock porque admira al escultor desde pequeño. Se vuelve loco y ¡pum!, al molde. Sabía que era un buen escondite, porque era él quien lo transportaría. ¿Y Ev? Ella estaba en la calle. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Quién se lo había dado? La mujer de Morán. Primero va a verla ella y ¡pum! Violaine hace que la maten para proteger a su marido. Además, seguro que no le tenía demasiado cariño. Tiene sentido. Lo tiene, no puedo decir lo contrario. Le recuerdo que mi clienta está de luto.
Voy a presentar una queja al procurador. Su actitud roza el ensañamiento. La señora Morán no ha dejado de cambiar de versión desde el principio. Y eso nos autoriza a hacerle unas preguntas sobre las circunstancias exactas de la muerte de su marido y de su examante Edmond Tale. Yo no sabía ni que estaba en Lille. Usted le dio mucho dinero para que desapareciese. Y ahora había vuelto para pedirle aún más dinero. ¿Tienen pruebas de lo que están diciendo? Sí, es verdad que me había vuelto a pedir dinero. Le puse una condición. Que me dijera qué había pasado con su hijo. ¿Por qué le interesaba eso? Durante años, Morán me suplicó que le diera un hijo. Y cada vez que me quedaba embarazada, cambiaba de opinión. Decía que no estábamos preparados, que la próxima vez sería la definitiva. Y no me dejaba en paz hasta que no abortaba. Con el paso del tiempo, me reprochó haberme quedado estéril. Y lamentaba no tener un hijo que llevara su apellido. ¿Y le dijo qué pasó con el hijo? Sí. Lo abandonó al nacer. ¿Lo abandonó? ¿Dónde? ¿Cómo? No se deje intimidar. No. Yo no sé más. No sabe más. ¿De verdad? ¿Sabe qué? Ojalá alguien la ame como me amó a mí ese hombre. ¿Sabe? El momento en el que eres ella, la única, la adorada, por la que su vida tiene sentido. Hasta que nos casamos. Después fue otra historia. Todo cambió. Los reproches comenzaron, las humillaciones, las infidelidades. Oh, lo abandoné todo por él, incluida yo. Y dejé pasar mi vida por vivir sometida a él. Si estoy llorando es de alivio, ¿lo entienden? Ya no podrá hacer daño a nadie. El director al final ha decidido mantener la exposición. Pero con la muerte de Morán tengo que darle una vuelta a toda la escenografía. ¿Tendremos pronto acceso a la juventud? No creo. Es una prueba. Primero hay que cerrar el caso. ¿Va todo bien? Es increíble. No me canso de verlo. Este arquitecto era un visionario. Albert Baer. Era de Lille. ¿Sabías que la piscina se inauguró en 1932? ¿Y cuándo se convirtió en museo? Demolieron la bóveda en 1985 y el museo abrió en el 2001. ¿Sabes lo que haremos? Te voy a llevar a cenar al Dagobert. ¿Hacen un pollo a la cerveza? No, gracias. Ya sé cómo acabaremos. Y tengo que estar concentrada. ¿Sabías que Morán tenía un hijo con Edmond Tale, alias Eva Novosti? Ha aparecido muerta en Sonoman. ¿Pero qué me dices? ¿Y el hijo? No lo sé. El hijo es como el de la leyenda. Se lo confiaron a un ermitaño. Espero que sea rápido. Tengo una venta dentro de una hora. Señor Delestrade, ¿suele ir a menudo a su casa de Comín? A menudo no.
Antes almacenaba ahí bastantes cosas. Ahora no almaceno. Compro para terceros. ¿Y cómo explica que hayamos encontrado allí tres estatuas de Morán? Pues no le encuentro explicación. Aunque las hubiera comprado, ¿cree que las habría dejado en esa mansión abandonada? Es ridículo. Será ridículo, pero no habrán llegado solas. Disculpe. ¿Qué te pasa? Tranquilo, qué desagradable. Mira esto. ¿El qué? Mira, ¿no conoces a nadie? Joder. Está perfecto. El otro día no me contaste cómo habías conocido a Morán. Pregunta de Polly. No, pregunto sin más. No tiene que ver con mi trabajo. Fue en el mercadillo. Nos fijamos los dos en el mismo cuadro. Era un Andries van Ervel, un pintor flamenco del siglo XVII. Perdona, he de coger. Diga. Sí. Caroline, Philippe de Lestrade acaba de confesar que Astrid y él estuvieron juntos. Ella conocía la mansión. Pasaron allí varios fines de semana cuando estaban juntos. ¿Sigue ahí? Sí, solo estoy pensando. Así que me han mentido. Seguro que llevó las estatuas de Morán a la mansión y llamó a la aduana. ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero seguro que hay alguna razón. Sí. ¿La interrogamos? No. De momento, prefiero ocuparme yo de eso. ¿Segura? ¿Le envío a alguien? Es una orden. Vale. Sí, sí. Me parece estupendo. Y luego la luz. Sí, también tendríamos que tenerlo en cuenta. Quizá mejor en el otro lado. Sí, sí, ya lo sé. ¿Algún problema? No. La sustituta metiéndome presión. Vas a venir a casa y vamos a abrir una buena botella. ¿Qué haces? ¡Ya voy! Gracias. Por la amistad recuperada. Por la amistad. Oh, mira lo que me encontré el otro día. ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Un croissant? No, gracias. ¿Está molesta? No. Siempre que doy con alguien que puede gustarme, no sé por qué, se va todo a la mierda. ¿Y las mujeres? ¿Ha probado alguna vez con ellas? Bueno, vamos a dejarlo. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque conmigo nunca funciona. ¿Tenemos noticias de la científica? De acuerdo. Pues no, no íbamos a despertar a la sustituta a la una. Perfecto, gracias. Bueno, las muestras de pelo que han analizado no tienen ningún vínculo genético. Astrid Armentier no es la madre de Oscar. Las otras pruebas para saber si Oscar es el hijo de Morán y Ed Montale están en proceso. ¿A dónde va? Me está empezando a sacar de quicio. Que sea su amiga no significa que haga la investigación sola. ¿Por qué no me has contado que Oscar es adoptado? ¿Qué habría cambiado? Era estéril. Así que adopté un niño porque yo no lo podía tener. Deja de mentir. No adoptaste a cualquier niño, sino al hijo de Morán. No es mi culpa. Surgió así. Ni Oscar lo sabe. Así que guarda el secreto. Eso no va a ser posible.
Cuando el padre de Eva la echó de casa, conoció a mi madre. Coincidieron en el hospital. Y como mi madre no sabe decir que no, la acogió. Y Eva dio a luz en casa. Decidió dejarnos el bebé. Sabía que estaría en buenas manos. Con Jack tuve un embarazo que degeneró y me quedé estéril. Cuando mi madre me puso al bebé en brazos, me rompí. Jack acababa de morir. Ella se encargó de poner en regla los papeles. Debes decírselo a Oscar. Prefiero morir. Lo siento, me tengo que ir. No me encuentro muy bien. No, tienes que venir a comisaría. Astrid. Operar el tiempo perdido cuando a uno le conviene. Se rió de mí. Entonces decidí matarlo. No me iba a quitar a mi hijo. Morán y yo decidimos que Ermenger fuera la pieza central de la exposición. Entonces se me ocurrió la idea del molde. ¿Qué estás haciendo aquí? No sabías que Oscar era tu hijo, pero siempre he intentado que lo vieras crecer. Que aprendiera de ti. ¡Traidora! ¡No quiero verte! Él te admira, no destruyas todo. ¡Largo! ¡Largo! Estaba dispuesta a darle otra oportunidad si renunciaba a decirle la verdad a Oscar. Pero quería anunciar que tenía un hijo el día de la inauguración. Estaba de espaldas, retocando la juventud. Yo tenía un cuchillo de esculpir. No me oyó acercarme. ¡No! ¡No, mamá! Oscar. Te confío a mi hijo. Que no haga tonterías. Cuenta conmigo, no lo dejaré. No ha sido el mejor final. No. Tengo que coger el tren y primero tengo que ir a por la maleta al hotel. ¿Se marcha? Sí. Le he prometido que cuidaré de Oscar, así que pediré el traslado a Lille y espero que me lo den pronto. No se reirá cuando me tenga encima todo el día. Ese es mi problema. Thank you.